comprar. Tirano contra Paradox. No me llegaron al precio. Ya perdí con Caco, perdí contra mi lengua. Igualito que tu jefa. Acabamos su batalla. Se ve, el formato ya. Es dos contra dos, ¿eh? Tienen que elegir. No, güey. Es formato Street Fighter, reviven dos cada uno. Y te vale tres de hijo, aquí. Ay, se verga. Ay, revivan. Ay, también te dieron con la liga. No, que revivan. Que revivan. Que revivan. A mi abuela. Ya se las oigan. Arriba de las segundas oportunidades. Aquí nomás. Arriba la dignidad de Prado. Que renació tres veces. Que revivan las chicas que mataste. Oh, los revivió. Que revivan. Que revivan las capturas de pantalla. Que revivan las puertas que mataste. Córtale de stream. Ah, sí, con capturas de primer. Que reviva tu hijo muerto. Primer round. El primer round son 4x4, da más 3 entradas, pero a capela. 4x4, 3 entradas a capela nada más. Empieza Paradox, cuando gustes, tampoco le cambies tanto. ¿Tienes una amistad? Tiene una amistad bien chingona. Lo que me caga es que siempre te la estás escribiendo. Pucha, grupo de rebelión, foto. ¿No estás de acuerdo? ¿Y sabes qué es lo peor? De que te la estás escribiendo. De que yo siempre te apoyé porque no negué que tenías talento. Siempre me apoyaste. Pero igual hiciste cosas que me dignifican. Porque viste tu vida tan mal que querías joder la mía. No me critiques si no me conoces. Esa es tu filosofía. Yo nunca te he criticado y eso que te conocía. ¿Que yo no te ayudé? ¿Yo no te ayudé nada? Yo te saqué del parquecito donde practicabas. Te traje una liga donde no ganabas. Mutantes, la liga que tanto criticabas. Yo jamás critiqué a Mutantes. Y para ser sincero, fuimos de los fundadores de Hydra. La diferencia es que jamás lo vimos como algo para generar ingresos, sino como algo para escapar de nuestra propia vida. Pero eso es lo que tú más criticas. Si no hubiera sido tan malo, ahí no te la pasarías. Mira, a ver, ¿malo? ¿Malo yo? El que te he ganado en todas las veces que hemos batallado de 1-1 o 2-2. Recuerda que este en San Cristóbal te cargó, solamente por eso en la final llegó. La clavó. A ver, me cargaste muchas veces. La diferencia es que tú sabías que yo era muchísimo más completo. Porque cuando estábamos en el Yggdrasil, conecté los mundos y a esos mundos yo les hilaba mis conceptos. Esa es la diferencia, Niero. Que yo siempre rapeé como barrio. Y eso que no me falta el dinero. Se le fue el tempo en acapela, pinche ingrato. Así que por favor, no trates de clavarme 1-4. Bueno, si de referencia hablamos, el meteorita no entra a mi tierra, Dani Mango. No entra a mi tierra. Y piensa que es el mejor, pero igual lo jodo. Porque eres el hechicero de Wervling Flames, pero esta vez no vas a salir del lodo. Y si me vas a hablar de eso, yo no creo, porque yo soy el Rayo McQueen. En la carrera mete oro. ¡Lo dijo! ¿Quién? Repli, ¿de verdad, hermano? Pero bueno, argentinos es lo que rapeamos. Sot, no me has criticado. O tienes mucha humildad, o el ego no te ha costado. A ver, yo no soy de esos raperos que llegan a la batalla y dicen, no mames, voy a tener que tirar una personal. Que me pongo a pensar y digo, güey, ¿qué le puedo tirar? La diferencia es que tú te subiste por tus humos. Y eso que no eres tan grande, pero igual sufriste de la grave edad. ¡Tiempo! Un aplauso para Sol y un aplauso para Paradox. ¡Viva nadie! ¡Quién lo vive! ¡Viva la torre! ¡Viva la torre! Lo bueno de esto es que no va a capela. Yo voy a hacer unas cosas de Paradox nuevas. ¡Sí, ríes! ¡Un gramo! ¡A la verga! ¡Dame mi gorra, estúpido! ¡50 centavos! Tú no te quitas, carnal. Güey, no son paperitos, Ah, chale, para que vean que mi para que vean que mi carro no tiene puerta. Tengo 6 de esas. Tengo 6. Es un rancho, güey, no tengo otro. No mames, resalta, pesta. Aviéntate porque eres un objeto. Para el siguiente round. No mames, ¿cómo? ¿Dónde es el lapicero? ¿Dónde es el
doble tapa, 2x2, capaz. Para el segundo round. Son 4x4, 2 minutos usando todos los objetos. Ay, no tiene la era, perro. 4x4, 2 minutos usando los objetos con mi tipo, ¿vale? Ron, termino son, no, empieza son y termina para. ¿Vale? Puede, cuidado con mi USB, man. Ah, no, mire. Saca humo, eso. Dale, trae mi chico, dale, que te estoy tirando humo. La piedra, ¿quién me puso ahí? Si no te mata, no te pongo. ¡Se levanta! ¡Empieza sol! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En las finales de 3, 2, 1. Soy como Zac Efron con la roca, un guerrero, sé de lo que soy capaz, el heredero. Tú pareces el hombre araña, porque necesitas de los lentes para resolver el misterio. No, canal, yo los tengo, soy el nuevo Peter Parker, porque los misiles van donde te lo imparte. Oye, güey, ya te quemaste, tu humo era poco para el tercer pies que me invocaste. Humo para encender como Bori, solo para fumar con las llaves y los homies. La diferencia es que yo soy como el Capitán América Putin. Vengo desde Brooklyn. A ver, ¿qué pedo con estos objetos y respuestas? Piedro, cigarro, humo, buena oferta. Aparte, güey, si te pones a la venta, no es llaves, es llave, el dios que te inventan. A ver, ¿de qué me vas a hablar si estás demostrado? Sabes que no puedes con el sonido. Yo soy el mejor y eso que vengo a llaveado. Porque las llaves los dejo invertidos. ¡Ey, sos! ¿Qué pedo? Ya te dejé partido. Y eso que no es maná con labios divididos. Las llaves para tu auto no lo has comprendido. Yo soy un transformer, a mí no controlan mis amigos. Ahora sí te la voy a clavar. No me vas a encender, creo que en tu vida lo entenderás. El humo te va a llevar. Tienes las llaves, noto porque te llevas también con el jaguar. Me llevo muy bien con el jaguar porque escucho los buenos consejos que él me da. Tú no eres bonafón, eres un abono el día de hoy, pero en pagos chiquitos como el que tu nivel dio. Tu nivel dio, no lo vio. Veo que el humo a este lo encendió. La diferencia es que tú eras bonafón, pero por lo que yo he escuchado, soy el mejor electrón. Esto es bifocal porque es 2x2. No es Amazon, es una armazón. Si te agarras la pata, este lo pateó. Y al final la escarlata perdió su visión. Perdió su visión, de que me hablas, no me espantas. Yo el mejor con los cosmos, pana. ¿Sabes qué? Esto es cuestión de visión. Entonces voy a salvar el cosmos como Wanda. Puta madre, hijo de su putísima mierda. La verdad, solo reciclando de las pinches contiendas. Llave, ábrete a la verga, lo usas para meterla donde no la encuentras. ¡Tiempo! ¡Oh, pobrecitos! ¿Qué te hicieron? ¿Qué es la piedra? ¿Qué te tiene moto dentro? ¿Qué Que yo pierde, ¿vale? Inicia, terminó Paradox, inicia Paradox, 2 minutos, totalmente libre, ¿vale? Es la última que trae. Sale banda, como dice, como suena, inicia Paradox, y se lo damos en 3, 2, 1. Inventaron algo malo, me escondí, carnal. Aparte, con me pasó en lo familiar. Mi madre me dejó mi papá. Cuántas cosas han pasado y sigue sin poderme ganar. Sin poderme ganar y eres la mierda. Sé de lo que eres y aún lo niegas. Por eso nunca fuiste a Red Bull. Porque las veías y aún así negabas las pruebas. Veías la bahía y ahí tenías un guardián. Y no era de la galaxia que querías comprar. Solo era un pequeño Groot que tú querías criar. Pero al final pum pum y la puerta te fue a cerrar. Te fue a cerrar, ¿de que me hablas, niego? Yo soy guerrero, sé de que ustedes soy más verdadero. Yo tengo la magia negra dentro porque soy como
Heimdall con San Pedro. Esta es la magia, negro, pues te estás sintiendo tan feliz. Conejo Blas, no hay espalda hasta aquí. Tú eres como un títere, acaso yo lo vi. Tengo que ponerte un palo para controlarte. Tengo un ingenio tan desarrollado para captar tantas cosas que tengo en mí. Puta mentalidad, tú eres un mago, eso es verdad. Porque cada vez que mires a Garos, levitarás. Levitarás, cabrón. Esto es el camino amarillo y tú eres el mago de Oz. Porque lo veían el bueno, lo vieron como Dios. Y todo fue una fantasía que tu truco se inventó. El truco se inventó, pero niño, sabes que no puedes. Yo a ti te acribillo, parezco Will Smith como con Aladdin. Porque agrandé al maldito simio. Yo soy Will Smith, la leyenda, siendo Génesis después de la tierra. Siendo Focus, para que tú lo entiendas. Te clavé 4 películas, tu maldita mierda. No tienes más cerebro o te falta lengua. No me falta lengua, pues la puedo bifurcar. Y hablando de esas lenguas, niño, yo te la puedo enseñar. Y si vas a hablar de las lenguas, entonces no va a trabar. Porque hablando de las lenguas escucharás. La lengua no va a trabar y se trabó, pues qué pendejo. Es como chingarse su madre con un espejo. Estás en un camino y no te has encontrado. Y tú eres el buscador. Con tantos complejos, pero sabes que eres boomer. Yo soy el mejor, un septú para el jungle. Al final me vas a hablar del cazador. ¿O por qué le tientes tanto miedo a Hunter? ¡Ey, a mi novia! Pues es a la cuenta de 3, 2, 1, réplica. Ahora sí reviven. 2 por 2, me cae solo para ver. ¡Revive! ¡Que sea divertido, verga! ¡Reviva! ¡Anda, verga! ¡No, no, no! ¡Que reviva! ¡Que reviva! ¡Que reviva! ¡Que reviva! ¡No soy ahora! ¡Gracias! ¡Ah, por eso! ¡Qué buena! ¡Así me gusta! ¡Que respete! ¡Discriminador! ¿Por qué réplica? ¿Puede cambiarlo? ¡Estoy grabado, verga! ¡Ah, pensé que era la... ¡Para la réplica! Es un 4x4, con 2, con 5 entradas, ah, cinco, cada uno, pero con una temática. ¿5 personas? Sí, bien, modelo atómico. 4x4, 5 entradas, cada uno, bajo una temática, y la temática es lo que ninguno acabó, la carrera universitaria, ¿vale? Un sale banda, ya la final. Termino sol, y se lo damos, y se lo damos. De 3, 2, 1. Estoy jugando en la Pablo, una lechuza llegó. Me dijo, tengo un secreto para hacerte mejor. Pero tú eres el Rayo McQueen, necesitas discriminador. Para salvar tu carrera, ocupas del do. ¡Espuma! ¡Te saldrá! ¡Universidad! ¡Goya! ¡La cebolla! ¡Voy a cortar! Tú te sientes en la olla, estás en la universidad. Utilizaste cocina por no saber cortar. Por no saber cortar, ¿de qué hablas, vato? Sé que tú vas a ser un foráneo. Vas a... San Cris por abogado, y al final lo mejor que tienes es estadios. No, carnal, la universidad tiene tanta gente, tantos libros de los que te puedes cultivar. Pero para ti el cultivarte, mi canal, es ver el resumen de 3 batallas como freestyle. Ahora sí va mi ingenio, a ver si la entienden. Sé que soy una mera verga y un deleite. Tú eres un ciclista y te vas a terminar cortando las venas como Hannah Baker. ¿Y dónde está la universidad, carnal? Pues la élite mandó. Y al final, este güey te chingó. Si hablas de la universidad donde estudió, yo me siento como atípica, el enfermo no soy yo. Nadie te tira esquina, no viste los vértices. Tú eres el helicóptero sin hélices. Claro que esto es de universidad, eres extraesposito. Ya no eres duquesa de élite. Nadie te tira de universidad. Lo sé, y la primera que dijiste, Red Bull RC, tu universidad te enseñaron a copiar, pues es la de Naruto, solo así puedes pasar. ¡Tiempo! Qué bueno que me avientes, güey. ¡Ey! Yo lo había tirado en otra copia.
réplica duplas. ¿Cuál? Sí, güey. Réplica, por favor, güey. Para que sea duplas. Ya es réplica duplas. Buen güey. A la una. Pues ya la tira acá. Vuelta de 5, 4, ya le dieron ganador, tío, tu madre. 1. Ya la lleva solo. Un aplauso para Parado. A juego, playera nueva. Ahí está, señor.